Tenemos un tronco de pirámide. Donde la base mide 20. La altura es 10 y el lado de la base de arriba es 6. Podemos calcular su volumen, pues igual que en el cono, lo que hacemos es estirarla, calcular el volumen de la grande y luego el de la pequeña y restarlo para sacar el volumen de esto. ¿Cómo saco la altura de la pequeña? Pues me queda un triángulo grande donde sé que esto mide 6, que esto mide 20 y que esto mide 10. Así que si a esta altura la llamo x, esto que es x más 10 partido 20 tiene que ser igual a x partido 6. Muy bien. 6 pasa multiplicando y el 20 pasa aquí multiplicando. Queda 6x más 60 igual a 20x. Puedo pasar 6x hacia aquí restando, queda 60 igual a 14x y x es 60 partido 14. ¿Cuánto es 60 partido 14? 4,3. Periodo. Vale, 4,3. Buen redondeo. Y ahora, el volumen de una pirámide es un tercio del área de la base, que en este caso sería 20 al cuadrado, por la altura total, que sería 10 más 4,3, 14,3. Menos la de la pequeña, que sería un tercio del área de la base, que sería 6 al cuadrado, por la altura que es 4,3. Y lo quedé. ¿A qué facilito?